transmite Bluetooth, ¿no? Karim, muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te he oído traduciendo, ¿no? Estabas... Bueno, traduciendo y yo el ser. Como todo lo que es ahí, ahora usted mismo, ¿no? Todo. Lo de Svetlana es una maravilla. Mira ahora. Aquí esas cosas que tenemos cerca. Vale, entonces vamos a emular. Mira, si quieres tú el móvil. Eso es. Entonces aquí estamos, lo más cercano a este edificio y tal. Entonces vamos a emular que nos estamos acercando al... A uno de ellos, a un punto... un stand concreto, sí. Que lo tengo aquí en mano en el televisor. Y ahora verás qué ocurre. Sin tocar, aquí aparece encima este. Esta es la manera, este es el stand en cual está este emisor. Entonces, y él lo detecta, la proximidad... Que está aquí. Se conecta por Bluetooth, me imagino, porque es Bluetooth, no. El Bluetooth 4. Bluetooth 4. Entonces, gracias a esto, repartiendo balizas de este tipo, Según te vas acercando, cuando con GPS es absolutamente imposible en lugares internos como este, ¿no? Entonces, pues esto emite una señal única que tú lo asocias a este artículo aquí, en este texto. Cógelo si quieres. Sí. Este texto, esta descripción está asociada a este. A ese punto. Sí. Y de hecho, si lo. Y esto basta que esté conectado a una alimentación, ¿no? Cualquier sí, lado, sí. ¿No? Esto tiene que estar. Tiene que estar emitiendo, está activo, obviamente. Emite, pero como es Bluetooth Low Energy, el Bluetooth 4, sí, con un poco de cuidado puede durar muchos meses. Sí, una pequeña batería de estas, ¿no? Sí. Un alimento. Y si se puede enchufar en algo ya enchufe, pues cualquier ordenador te vale. Con una batería podría durar tiempo, meses, ¿no? Meses. Ya. Debería durar años, pero la verdad es que por ahora dura meses. Ya. Pero es cuestión de algo de tiempo. Entonces es la manera bien de hacer la ubicación. Se da una información muy localizada en un interior. Y además diferenciando stands que están a unos metros. ¿No? Porque la potencia de esto puedes ajustarla también. Ya. Puedes calibrarla. Puedes hacerla más exigente. Depende cómo es la situación. Aquí hemos repartido solo los cuantos, distribución. Así que están en bastante potencia. Pero si tuviéramos muchos en cada stand, sería. Si emulamos ahora que te alejas, si lo desconecto. En unos segundos eso desaparecerá. Ya. Empezará que ya. Según te vas alejando, desaparece. Eso es. Queda la búsqueda de. Tarda algo de tiempo, pero aquí desaparecerá. Y se quedará así. No está desapareciendo, pero desaparecerá. Interesante, mira. Tenemos que haber traído un dispositivo a ellos, ¿no? Claro. Sí. Y la versión de Android, pues. Dos meses. Muy bien, muchísimas gracias. Sven.